Según los consultados, familias pobres serían severamente afectadas si el gobierno suspende las ayudas sociales a partir del próximo año. Si no la quitan, fracasamos. Si no la quitan, tiene que dejárnosla por más. ¿Están conscientes de que muchos hogares dominicanos no han colapsado por la asistencia oficial en peligro a partir de enero? Nunca en la vida, mi padre, ¿cómo es? Eso es lo que no tiene vivo. No tiene vivo eso. Y es que el desmonte de los programas PATI, Quédate en Casa y FASE son considerados como un golpe letal para las familias más pobres del país. ¿Cómo van a quitarla como está esta pandemia, con esta crisis que hay? ¿Nadie loco? ¿O cómo va a ser que el gobierno no puede volver loco y quitar eso? Es lo contrario, debe seguirlo para paliar la crisis. En esta provincia hay muchos empleados suspendidos por el cierre de establecimientos comerciales desde hace meses. Hay infeliz que no tiene la comida, que no hayan a dónde echar un día de trabajo. Y mujeres solteras que tienen 4 o 5 muchachitos, que se le ha muerto el marido y etcétera, algo fin. No tienen ayuda, no trabajan en casa de familia, deben de dejársela también. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.